Vamos a ver. Una oración dice que termina en una pausa. Que se marca con un silencio en el habla y un punto en la escritura. ¿Ok? ¿Lo estáis bien? Lo más importante. Concordancia. Lo voy explicando en tercero, en cuarto, todavía la gente no se entera. El sujeto es el conjunto de palabras. El año pasado tenía uno que no es, era un crack. Que concuerda en número y persona con el verbo. ¿Qué quiere decir que concuerda en número y persona? El niño leyó un libro. ¿Vale? Si yo cambio el niño y en vez de poner niño lo pongo en plural, los niños leyeron el libro. Pues es la forma de reconocer sujeto. Si yo cambio el número de esto, de singular a plural, lo que cambia con esto es el sujeto. Bueno, pues eso se lo tengo que explicar todavía a los de segundo bachillerato. ¿Vale? Todavía se lo tengo que explicar lo de segundo bachillerato. Que es muy fuerte, ¿eh? Pero así es. Dice concordancia de número, singular, plural y persona. Esto es tercera persona. ¿Vale? Vuelvo a repetir que esto se lo tengo que explicar a los de tercero, a los de cuarto, a los de primer bachillerato y a los de segundo bachillerato. Si lo aprendí ahora, no lo tendré que explicar otra vez. Pues me hace pensar mucho en cómo está el sistema construido, para que la gente no se entere y siga. No te enteras, no pasa nada, sigue, ya te enterarás. No sé. Sujeto omitido. Omitido quiere decir que no se dice. ¿Vale? Yo puedo decir, leo un libro. Leo un libro. ¿Cuál es el sujeto? No está. Yo. Sé que es yo por el verbo. Leo es de primera persona en singular. Lees un libro. ¿Cuál es el sujeto? Tú. Leen un libro. Sujeto omitido. Ellos o ellas. No vamos a ser machistas. Entonces no hace falta el sujeto. Y todo lo que no es sujeto se llama predicado.
Y el predicado tiene complemento. Si yo digo, lee un libro por la noche en la cama, ¿cuáles son los complementos? ¿Cuáles son los complementos? Lee un libro por la noche en la cama. Camacho, estoy explicando. ¿Tú te estás enterando de algo? ¿Estás copiando? ¿Estás cogiendo apuntes o algo? ¿O no? ¿Cuáles son los complementos? Todo esto es para copiarlo y para entenderlo y para luego llegar a casa y estudiárselo. ¿Cómo? Sí, son complementos, pero ¿cuáles son? Yo no me. No, los nombres todavía no los ponen. En la cama es un complemento, por la noche es otro. ¿Vale? Hay dos tipos de predicado: verbal y nominal. ¿En qué se distinguen? Está otro. Muy bien. Yo digo muy bien cuando está muy bien. Pero cuando está mal, digo muy mal. ¿Vale? Muy bien. No va a decir siempre muy bien, todo está muy bien, porque si no el valor del muy bien se pierde. Muy bien, todo está muy bien, no, hombre. Algo estará mal, si no, nada puede estar bien. Que se lo sigo lo que decir, muy bien, pero. No, muy bien, pero no, no, no está bien. O sea, lo que no está bien, no está bien. Y lo que está bien, está bien. Nominal, cuando tiene los verbos ser, estar o parecer. Y verbal, cuando tiene otro cualquiera. Yo soy guapo. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo leo libros. ¿Vale? Otra cosita.